El gobernador Javier Duarte de Ochoa señaló que las obras de infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 se realizan en tiempo y forma con un avance del 80%. El mandatario estatal, acompañado del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza Salmerón, supervisó los avances en el Estadio Jalapeño y el Complejo Omega. Duarte de Ochoa dijo que se trata de instalaciones de primer nivel y de primera calidad, que una vez concluida la justa deportiva quedarán como infraestructura para el uso de la sociedad veracruzana. El mayor legado en infraestructura deportiva que se tiene registrado en la historia de Veracruz, vamos a poder hacerlo, e instalaciones también modernas que permiten cumplir con compromisos establecidos con la propia sociedad veracruzana. Tal es el caso de la inversión que estamos haciendo de 420 millones de pesos con el velódromo de Jalapa, que una vez concluidos los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, se va a convertir en el centro de convenciones de Jalapa, un polo de desarrollo que va a permitir un crecimiento económico importante para esta ciudad capital. El gobernador Duarte de Ochoa dijo que en la realización de estas obras se hace uso responsable de los recursos públicos. Los hemos transparentado a través de un fideicomiso público para evitar cualquier tipo de suspicacias en ese sentido. Y vamos muy bien, vamos a poder alcanzar la meta que nos hemos fijado. Enfatizó que están garantizadas las instalaciones de primera para que se lleve a cabo la justa deportiva de carácter internacional en Veracruz, la cual será la mejor en su historia.